Muchísimas gracias, amigos televidentes, quienes nos siguen domingo tras domingo acá en el Potosino Soy. Esta es una nueva presentación que hemos tratado de llevar a sus hogares, no solamente en lo que significa la producción local, sino también experimentando con nuestras redes sociales. Salimos en www.marvisiontv.com y también en el Facebook nos puede sintonizar como Marvisión TV Potosí. Para esta edición del Potosino Soy hemos invitado a un potosino que no necesita presentación porque se presenta en todos los lugares de Bolivia. Comunicador con mucho recorrido en el ámbito de la televisión, de la radio y hoy por hoy encarando en las tablas. Hablamos de nuestro buen amigo Iván Cornejo, que bueno, hemos hecho lo posible para que él llegue desde La Paz exclusivamente para el Potosino Soy. No, mentira, mentira. Iván Cornejo, muchísimas gracias, querido hermano, por aceptar esta invitación al Potosino Soy. No, por favor, para mí un gusto, un placer estar acá, compartir un cafecito en un lugar tan emblemático además, ¿no? Espectacular, a pasitos de la Plaza de Armas, qué sé yo. Bueno, mejor lugar en Potosí no hay. Sí, sí, de verdad, nosotros queremos agradecer a Valeria Angulo por darnos este permiso de compartir un ratito con un comunicador tan conocido, con un amigo, con un potosino. No, gracias, hermano. Te agradezco muchísimo. Bueno, Iván, vamos a empezar con esta ronda de preguntas que hemos elaborado. Dispare, Dani, dispare. Por si acaso, son preguntas para todos, ¿no? No queremos polemizar. Bien. ¿Dónde nace Iván Rodríguez? Iván Cornejo. Tranquilo. Obviamente acá en Potosí, en la calle La Paz, esquina Argote, frente al Colegio Sagrado Corazón. Calle La Paz, 949. ¿Cómo me acuerdo del número, hermano, de la casa? Me quiero morir. 1974. Nací con una partera. Porque entonces no había eso de los hospitales, pero en el 74, hermano, en Potosí se nació en tu casa y con partera. Ni cesáreas. Fíjate. Así era la cosa. Así nací, un 2 de noviembre del 74. Y nada. No conocí de otra cosa que no sea Potosí hasta mis 14 años. Recién. No, un poco salí y descubrí que había algo más. Pero descubrí también que Potosí, aún siendo chiquito, pues el tamaño obliga a sus habitantes a pensar en grande. No sé si me explico. Es tan pequeña la ciudad, con tantas, entre comillas, limitaciones, que te obliga a romper fronteras y viajar con la mente. No tenemos una ciudad vasta como La Paz, entre comillas, ¿no? Hablando de las metrópolis bolivianas, obviamente, o Santa Cruz. Tenemos un Potosí, ¿no? Con una demografía, diríamos, cómoda para todo lo que implica la mancha urbana. Y eso te obliga, hermano querido, como te decía, a viajar con la mente, ¿no? Y eso es lo que yo hacía desde muy chico, viajaba con la mente. Soñaba con muchas cosas, qué sé yo, y nada, me parece que es cuna de grandes soñadores. A ver, importante lo que habla porque estamos conociendo un poquito más del pensamiento de las personas. Mm. ¿Quiénes fueron los padres de Iván? Mi papá, don Basilio Cornejo Miranda, un jovato espectacular, hermano. Oh, don Basilio Cornejo, oh, hermano, era una maravilla. Mis ñatas, hermano, terminaba con ellas y caminaba por la calle. Mi padre era viejito, me tuvo a los 74 años, mira. O sea, imagínate, hijo de longevo, con suerte no soy mongol, hermano. Entonces yo me acuerdo que pasaba por la calle, caminaba por la calle con mi papá se agarraba de mi brazo y estaba cansado. Y las minas que terminaban conmigo, por ejemplo, ni bola me tiraban, la clásica no. Pero a mi papá lo saludaba. Porque era un gentleman. ¿Ubicás? O sea, don Basilio. Todo un caballero. Todo un caballero. Entonces mi papá lo saludaba, señorito, ¿cómo le va? Y decía, ¿quién es?
la chica con la que estaba saliendo. ¿Qué ha pasado? No, ya nada. ¿No te ha saludado? No. ¿Qué le has hecho? Una cosa así. Era un tipazo, mi viejo. Don Basilio Cornejo. Árbol, digamos, grueso de una ramificación extensa de cornejos. Muchísimos. Porque ha tenido muchas generaciones, ¿no? Una familia medianamente acomodada, digamos, la de mi padre, ¿no? Y el costado de mi madre es radicalmente distinto. Mi madre viene de una familia económicamente, diríamos, de escasos recursos, pero gente trabajadora, ¿no? Gente de mucha valía, albañiles, qué sé yo, mineros, ¿no? Mi madre, doña Sofía Salazar Quintana, ¿no? Mucho más joven que mi padre, claro está, ¿no? Mi padre tenía como 60 y tantos años cuando, casi 70 años cuando la conoció mi madre, mi madre tenía 15. 15 años. 15 años, imagínate esa diferencia. Mi padre básicamente la compró, o sea, no, es una historia larga, pero bueno, mi madre maragüeña, de un pueblito entre Potosí y Sucre, Maragua. Entonces ahí yo vengo de esa mezcla, hermano, por eso me gusta decirte que yo he mamado de las dos tetas, hermano. La blanca y la negra, la flaca y la gorda, ¿no? Y eso, me siento afortunado de haber crecido así, ¿no? Crecí en un, ¿qué te digo? En un Potosí hostil, muy jodido. El Potosí de los 80, ¿no? El segundo lustro de los 80, cuando empecé yo a querer salir y cosas así, ¿no? Era una sociedad clasista. No sé si racista, no. Clasista era. ¿Clasista en el centro? ¿O en todo lado? En todo lado, querido. En todo lado. El bule era la máxima expresión del clasismo potosino. En los 80, Dani, la gente te miraba así, ¿cuánto calzas? ¿Con qué te peinas? Miraban, hermano, la marca del tenis que tenías, si era de marca o no, y el pantalón, la ropa que tenías. Era la época de la división entre jailones y colos. Se les llamaba colos a los chicos de escasos recursos, que igual estaban con la música disco, no, Sissy Catch, qué sé yo, pues Tarzan Boy, Model Talking, que eran los grupos que identificaban más o menos a los, entre comillas, colos. Y los otros eran los jailas, o los mal llamados también granjitas. Yo vengo de ahí, hermano. Yo estaba al medio. Tenía muchos amigos que eran granjas, y tenía otros amigos y hasta familia que eran colos. Entonces, hermano, a mí me ha tocado vivir de las dos partes y también recibir de los dos palos, ¿eh? Claro. Porque cuando yo pasaba por el triángulo, me jodían, hermano, decía, granjita, granjita, jaila. Y me querían pegar. O cuando me veían saludar a mi primo en el bule, los jailas me querían joder. Ah, tú estás saludando a este. Es mi primo, carajo. ¿Qué te pasa, no? Y me quería trenzar, o sea, la mierda. Era un Potosí hostil el del 80, Dani. Complicado, ¿no? Complicado. Ah, totalmente. Y a ver, cuéntanos un poquito sobre tu infancia. ¿Qué te digo? Sí. Bueno, de niño era un tipo bastante tímido. Muy tímido. Yo tengo una charla que la hice para una institución financiera en La Paz. Me invitaron a que haga una charla stand-up que hablara sobre emprendedurismo. Me puse a escribir y me di cuenta de muchas cosas ahí, ¿eh? Porque es una charla autorreferencial que se llama El Gran Perdedor, se llama esta charla, que la presenté en La Paz, en El Alto, en Oruro, Sucre. Creo que acá también. El año acá pasado. Sí, pero la presenté para jóvenes que estaban en un campamento. Campamento de invierno. Sí, una charla muy bonita que tuvimos ahí. Ahí, por ejemplo, narro muchas cosas de la infancia que tuve y yo siempre digo que mi timidez me permitió desarrollar muchas cosas. Era muy tímido, pero también la timidez no es mala.
¿no? Si la sabes aprovechar, digo, ¿por qué? Porque el tímido escucha y aprende más el que escucha que el que habla, ¿no? El tímido habitualmente tiene la boca cerrada, pero la mente trabajando, volando, reprimida y todo, pero la mente sigue, ¿no? Y hasta que un día exploté, ¿no? Y eso era. Era un ñato de una familia complicada, con toda la diferencia de edad que había entre mi madre y mi padre. Evidentemente nunca se llevaron bien. Tenía un hogar muy conflictivo, muy jodido, hasta que mis papás se separaron. Pues me gusta decir de que el mejor regalo que mis padres me dieron fue separarse. Cuando mis padres se separaron, viví en paz, hermano. ¿Con quién te quedaste? Con mi padre. ¿Con tu padre? Sí, por elección. ¿Por elección? Sí. ¿Por lo que era un caballero? Era un tipo de otro siglo, hermano. Mi padre nació en 1899. No jodas, era de otro siglo. Pero con todo y todo, hermano, las lecciones te las daba puntuales. No era del padre cariñoso, no era del papá, ay, hijito, papito, no, nada. No, no, era otro tipo de padre. No estoy diciendo que eso sea malo, pero era otro tipo de papá, ¿no? El papá un tanto emocionalmente ausente, pero cercano cuando lo necesitabas, ¿verdad? Ese era el papá. El de las lecciones. El de las grandes lecciones, exactamente. Entonces, bueno, fue una niñez de grandes lecciones. Me quedé con mi padre y, bueno, creo que no fue una mala decisión. Mi madre era demasiado joven, estaba demasiado confundida, entonces creo que tomé la mejor decisión. ¿Cuál es el mayor recuerdo que tiene Iván Cornejo de su infancia? Puta, hermano, no terminamos nunca, viejo. Pero ¿quieres uno bueno o malo? Podemos compartir las dos. Dale. A ver, empecemos por uno malo. ¿Sabes? Malo y bueno, che. Una vez en la escuela, lo que antes se llamaba intermedio, esto era el sexto intermedio, un tipo me dice, tiene esas palabras ríspidas, o sea, perdón el lenguaje, pero carajo, te le acerca a la Sandra, te voy a matar, ¿no? Era un feto que me asusté mal, ¿no? Y la Sandra era una chica dos o tres cursos mayor que siempre se acercaba, como que te jocheaba y cosas así, pero era un niño, hermano. No entendía de eso. Entonces el ñato vino, te acercas a la Sandra, te voy a matar. Lo tomé tan en serio, brother, que no salí durante, no sé qué habrá sido, 5 o 6 meses, no salí al recreo. Porque pensaba que me iba a matar el ñato. ¿Te traumó? Sí, mal. Porque me amenazaba. Es un tipo. Yo, aparte, un tanto tímido, imagínate. No salí 6 meses, hermano. Y eso me ayudó. Y aquí viene la parte buena, digamos, ¿no? En esos 6 meses, no sé cuánto fue en realidad, pero fueron meses. Las primeras semanas solo me quedaba en el. No salía al recreo. Me quedaba a dibujar, escribir, pensar. Después se me acercó un amigo del curso para acompañarme, un buen tipo. Entonces, para que no se fuera, yo le contaba historias. Le contaba chistes. ¿Qué inventaba? De la cabeza, nada de lectura. No, no, algunos que me lo habían contado, evidentemente, pero bueno, qué sé yo. Luego, a las 2 semanas ya éramos 4, 5. Después, qué sé yo, cuento corto, a los 2 meses, hermano, no salía nadie del curso. Y todos estaban escuchando mis historias, hermano, ¿no? Que yo inventaba, que soy yo, la hacía de la cholita, de ta, ta, ta. Qué sé yo, hermano. Ahí descubrí que más allá de mi timidez, tenía un talento nato como para eso, ¿no? Para entretener. Me descubrí ahí. Entonces, como verás, es un recuerdo muy bonito, bueno y malo a la vez, ¿no? Marcó tu vida, Pedro. Sí, sí, totalmente. Qué increíble. ¿Cuál fue el primer acto de rebeldía de Iván Cornejo? Me escapé. Teníamos unos 10 años, ¿no? Me escapé. Un día no aguanté más, hermano. No aguanté más. Y la presión y qué sé yo, las cosas. Y según yo, me iba
no sé a dónde, a Sucre, creo. Habré caminado como 6 cuadras, hermano, hasta que se me ocurrió, niño de 10 años, necesito plata. Para conseguir plata tengo que trabajar. Y me entré, hermano, a las parrillitas de doña Josefa. Antes había unas parrillitas famosas, doña Uchipa o doña María, ya frente al estadio viejo, en la calle Sucre. Calle Sucre y La Paz, ¿no? Pero frente a La Paz. Me entreche ahí. Y entro, chiquillo, y pido trabajo. Digo, quiero trabajar. Quiero hacer algo. Y la señora dueña, doña Josefa, me dice, ¿y tus papás? No tengo. Ah, huérfano, linda historia como para que la señora me interviene. Y me dice, no, ¿qué tal? Bueno, y ¿sabes qué? Me quiso adoptar. El mismo día, Sentate, me dio comidita, mira tan bonito el chico. Y era un morochito así, un cabellito. ¿Pinto? Sí, era un morochito agradable, digamos, ¿no? Ay, qué bonita guagua, qué ta, 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 y cua, cua, cua. Y me dijo, yo te voy a hacer estudiar, hijito. Te vas a quedar conmigo, vas a ser mi hijo, ¿qué tal? No, señora, yo necesito una madre, necesito un trabajo, ¿no? No le dije eso, evidentemente, pero lo pensé. Hasta que una de las cholitas me reconoce, pues, porque era un lugar donde íbamos con mi padre. Le dice, doña Josefa, no sé, pues, qué le habría dicho, le dije, creo que este es el hijo de don Cornejo. Ah, Daniel. Listo. Vino mi padre. Pero ese fue el primer acto de rebeldía, digamos, ¿no? O sea, decir, no, me rebelo ante lo establecido, ubicas, o sea, y eso es maravilloso para mí. Yo celebro mucho, por ejemplo, en mis hijos, eso, los actos de rebeldía. Me encanta. Obviamente, no hago cara de que me guste, pero en el fondo digo, bien, hijo, defiende tu posición, carajo. Cuando mi hijo me dice, se pone intransigente, ¿pero por qué, papá? Explícamelo. No estoy de acuerdo, me dice mi hijo. Y hago que enojarme, Dani. No, pero escúchame, Julián, me vas a escuchar, porque soy tu padre. Yo estoy en esa posición. Pero adentro mío estoy, qué capo, yo calla. Está bien, rebelate. Porque eso es valentía. No reprimas eso. O por lo menos no de una manera brusca, ¿no? Llévalo, controlalo. Tampoco es que le aplaudas, hermano. ¿Me entiendes? Ese acto de rebeldía es señal de valentía de ese yokaya que se rebela. ¿Y qué sería de este mundo sin los valientes, hermano? El mundo viene y te viola si no te rebelas. Eso es muy importante, hermano. Muy bien. A ver, vamos a seguir con más de las preguntas. ¿Por qué Iván se vuelve comunicador? ¿Por qué escoge esa carrera? Mi padre escuchaba la BBC de Londres. Un detalle muy importante de mi padre era un tipo que afortunadamente había tenido estudios universitarios en Estados Unidos, ¿no? Fue becado a los Estados Unidos. Tipo que hablaba perfectamente el inglés, ¿no? Tipazo, dijo, ¿eh? O sea, para la edad que tenía, hermano, creo. Y la gente lo recordaba como el mister. Uno de los pocos, hermano, que te dominaba el inglés mal. Espectacular. Entonces escuchaba la BBC de Londres, mi viejo. Y me encantaba. Y no entendía ni mierda, dijo, ¿no? Pero me encantaba pegar mi oído al piso de machimbre de mi casa y escucharlo a mi viejo comentar cosas que escuchaba de la radio. Una radio de onda corta, escuchaba la BBC. Y mi padre lo comentaba, eso, oh, no puede ser, escuchaba, yo, quiero ser ese. No, nació así, mi padre admira eso, yo quiero ser eso. Me gustó. Después, claro, las radios chiquititas, apilitas, que me dormía con la radio escuchando. ¿Amante de la radio? No, claro, un radio oyente impresionante, ¿no? Pero nunca imaginé, yo tenía la idea de que para estudiar, para ser comunicador, había que estudiar. Esa era un poco la idea que tenía, ¿no? Es correcto eso, pero no siempre. No siempre. Entonces, un día descubrí
que a través de un libro muy bonito que se llama Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Salí del cuartel, recuerdo que salí del cuartel, me fui a trabajar a la carretera Potosí Puente Méndez. Después del cuartel regaba copio y el chofer de la cisterna, que era un primo mío, estaba leyendo ese libro, le dije, préstamelo, ¿no? Dormíamos en Totacó, hermano. Bueno, empecé a leerlo, ¿no? Me destapó el cerebro. Mal. Y dije, no, me cago, tengo que empezar a hacer lo que yo quiero hacer. Y listo, renuncié a ese laburito y venir acá, ¿no? Y decidí tomar las riendas de mi sueño. Llegué, al día siguiente me fui a la Radio San Antonio, toqué el timbre, me atendió Nelson Churata, el final. Subí y le dije, sí, ¿en qué te puedo servir? Quiero hacer radio, le dije. Y me dijo, ¿ah, sí? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Por qué no vienes el sábado a las 6 de la tarde? ¿Para qué? Si quieres hacer radio, vas a hacer radio. Te espero a las 6 de la tarde el sábado. Y así fue. Nada más. O sea, es que Churata, el Nelson Churata, algo vio. Mi pasión, mi franqueza, mi desenfado, no sé qué mierda vio. La decisión. La decisión, quizás, ¿no? Me dijo, ok, ven el sábado. Y así empecé, y yo salí, güey. No he tardado ni 5 minutos, hermano. He salido igual, ¿no? Listo, ya trabajo en radio. Y empecé. ¿Y cuándo decides irte a La Paz? Ah, puta, tema jodido. ¿Cómo decides irte? Tiene que ver con rupturas amorosas. Tenía 19, 20 años, ¿no? En 97 me fue. Mayo del 97. Tuvo que ver con una traición, con un engaño. No, me cayó mal, me cayó mal. Estaba perdidamente enamorado de una mujer hermosa, muy, muy, muy linda, muy, muy, muy linda. Estaba embobado con una mujer. Sexualmente prendado es el término. Muy fuerte. Y a esa edad eso te pega. Claro. Te pega. ¿Mayor o menor? Menor. ¿Ella? Menor. Y uff, hasta que me metí unos cuernos de alce, viejo, que no tienes idea. Y eso es una puñalada, ¿no? Entonces dije, me voy. Y decidí, ¿no? Y ya. Y había intentado ir a La Paz 3 años antes, el 94. Me fue muy mal. Tuve el descaro de presentarme a la Radio Panamericana en La Paz. Con don Daniel Sánchez, un mítico director de radio. Un pariente mío, político, que es Edgar Vidaurre, me hizo la entrevista. Pero bueno, eso... cuento largo, pero tuve ese descaro, hermano. Y después no me fue bien, claro. 3 años después, producto de esa ruptura tan fuerte, dije, no, ya, ahora es cuando, me voy. ¿No? Aquí me iba bien, te diré. La gente me escuchaba muchísimo. Empezaba a crecer, qué sé yo. Pero ¿cuál era el techo acá en La Paz, acá en Potosí? ¿Qué? Tener mi radio, posiblemente. Que no está mal, ¿eh? Y después aspirar a un cargo político, quizás. ¿No? Y que no está mal tampoco. Pero quería más. Quería más. Entonces, de esa manera me fui a La Paz. Y nada, a sufrir penas muy duras, hermano. Por aquel entonces, hermano, la gente en La Paz te preguntaba, los comunicadores te preguntaban, che, ¿y en Potosí hay radio? Te decían, no, sí. Hasta ahora, mierda. No, ahora ha cambiado harto, Ahora ha cambiado harto porque se dieron cuenta de la gran valía de los comunicadores, hermano. Potosinos, ¿no? Gente que ha dejado huella muy importante y sigue, ¿no? Caso Gonzalo Cobo, los hermanos Cobo, ¿no? Antes han hecho historia los hermanos de Chavarría, ¿no? Jorge Coco Ortega Moldes en La Chaca, Laniros Lavita Gómez, recordada, en Láser 98, y muchos hermanos, te nombraría muchísimos comunicadores que están dejando bien en alto, digamos, la comunicación potosina, ¿no?
O sea, está cambiando. Eso está cambiando. Pero antes, cuando yo me fui a La Paz, hermano, era pues hostil el tema. Hostil. ¿De dónde viene? ¿De Potosí? ¿Hagamos radios en Potosí? ¿Hay radios? Me daba ganas de agarrarnos a sopapos, hermano. Y no te daban la oportunidad. No era fácil. No era. Entrar a esos círculos radiales, hermano, era muy complicado. Entonces tuve que empezar haciendo, siendo animador de discoteca. Pues no, no encontraba trabajo en una radio. Entonces empecé haciendo, entre comillas, radio en una transmisión de discoteca que transmitía su señal, la clásica de la década del 90. Transmitía. Y ahí, y hasta que una vez don Lucho Guino, el dueño de la PCM, me escuchó. Y no me vino a contratar para su radio, me vino a contratar para la discoteca de Suñata, hermano, que era Camelot, otra discoteca mucho más al centro, ¿no? Che, ¿por qué tú vienes a Camelot? ¿Sabes que me disfrutas tu estilo? Bueno, mejor paga, me fui. Y de ahí recién me propuso ir a hacer una prueba. ¡Ah, la mierda! ¿Sabes qué? Ese momento fue espectacular, lo que yo estaba esperando, hermano. No, no fue una locura. Y me presentó a... Perdón, a Enrique Yáñez, un comunicador que ahora está en la Reda TV. Quique Yáñez, capo. Entra, me dice, Quique, el muchacho, ¿cómo te llamas? Iván Cornejo. Ah, Iván Cornejo, se va a hacer la prueba ahora. Le das un poquito de micrófono. Sí. Ah, sí, don Lucho, dueño de la radio. Sentate, me dice, bueno, me acomodo. ¿Qué, Alfonso? Esperando a que me presente, brother. Nada. Carajo, ¿a qué hora me presenta este huevón? ¿A qué hora me presenta? Nada. Quique ya seguía jodiendo, qué sé yo, prestando canciones, viendo llamadas. Mierda, este, su programa es hasta las 6 y es menos 20. ¿A qué hora me presenta? Nada. Menos 10. Dice, me mira. Ah, pero también tenemos acá la presencia de un amigo. El que estaba a su lado. Sí. Un amigo, perdón, ¿cómo te llamas? Iván Cornejo. Ah, sí, estamos con Iván Cornejo. ¿Cómo estás, Iván? ¡Tic! Ahí. Dije, no, la mierda. Esos segundos fueron eternos. Dije, no, esta es mi gran oportunidad. Si la acabo, la cago. Pero, no, necesito hacer un speech de mi vida. Te juro, Dani, hice un speech, hermano, radial. No sé. Espectacular. Me lo he tragado al cabrón. Me lo he tragado al cojudo. O sea, no lo he dejado ni hablar, ni despedirse. Yo he despedido el programa. Porque sonaba la hora. Ti, 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 ti. Decía la hora y listo, tienes que despedirte ya. Era un formato tafari. Ti, ti, gracias, buenas noches, hasta mañana. Ping, el cojudo. Listo. Entró don Lucho Eguino a los 2 o 3 minutos. Le dijo, Quique, te vas a la mañana. No. El chico se queda en la tarde. Despedido. No, se fue a la mañana el Quique Yáñez. Yo dije, no, la mierda, me alegré y todo, pero dije, puta, me he ganado mi primer enemigo acérrimo. Y no. No, no. Quique Yáñez, hermano, nunca me reclamó absolutamente nada. Y después fuimos colegas en Láser, en Fides. Quique Yáñez, un gran tipo. Jamás me dijo nada. De hecho, al día siguiente me dijo yo, felicidades, hermano. Bien. Entonces, me di cuenta que cuando tú demuestras valía, ya, listo, cruzaste el puente. Cruzaste el puente. Pero eso es el encuentro de dos cosas. Pues no se trata de suerte, Dani, ¿no? Se trata del encuentro de dos cosas. Preparación y oportunidad. Eso es suerte. Cuando esas dos cosas se juntan, ¿qué tal si te viene la oportunidad cuando no estás preparado? Cagaste ese paso. Tienes que estar preparado, hermano. Menos mal en ese momento yo aparentemente no estaba, ¿no? Y nació todo. No, qué linda esa historia, de verdad. Que gracias, hermano. Me trae recuerdos. ¿Seguro? Me trae muchos recuerdos, aunque no me creas. A ver, ¿cuál fue el momento, el mejor momento en lo personal de Iván? No, pues aunque suene cliché, yo creo que es el nacimiento de mis guaguas, ¿no?
aunque suena muy cliché, es así. Pero para que suene más interesante, te voy a hablar de quizá el segundo o tercer momento más importante de mi vida. Yo creo que fue cuando renuncié a Fides. Eso es muy jodido. Todo el mundo me decía, loco de mierda, o sea, ¿cómo vas a renunciar a Fides, cojudo? Jugabas en Atlético Pajarito, huevón, ahora estás jugando en las ligas mayores, ¿qué te pasa? ¿Vas a renunciar? Yo ganaba uno de los mejores sueldos en Fides. Estaba en Láser 98, que está en su mega auge, hermano, la FM que ha ganado todo en los 90 y en el primer quinquenio de los 2000. Revolucionado la radio en el país, la Láser 98. Estaba en Láser, estaba en Fides, conducía el informativo central nacional en Fides. No jodas. Entonces, y decido renunciar. Digo, me voy a renunciar. Mi mujer se quería volver mono, dijo. ¿Qué te pasa? Tenemos una guagua. O sea, tienes un gran seguro. Ese año ganamos otro premio, un premio Maya a la mejor FM. Y de premio el Tata Pérez, el cura Pérez, nos cambió, hermano, de la caja petrolera, que ya era buen seguro, digamos, médico, nos pasó a la caja bancaria. No, hermano, es un lujo de seguro. Solamente a los de Láser. En ese seguro médico era impresionante. Mi mujer estaba chocha de la vida. Con ese seguro, hermano, ya tenía un sistema de consulta por internet, qué sé yo, una llamadita, un especialista. Chocho de la vida. Y yo con una guaguita, hermano, de un año y medio, dos. Estaba en el paraíso. Y le dije a mi mujer, voy a renunciar. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que ese fue un momento muy importante en mi vida, ¿no? De atreverte a soñar con más, ¿no? Porque un comunicador va a surgir, hermano, económicamente siempre y cuando sea dueño de su producto. El que sea empleado está bien, si es que acaso no tienes muchas aspiraciones. Pero soñá con que seas dueño de tu marca, dueño de tu producto. Porque si no, no tienes. ¿Qué? Vas a seguir siendo un asalariado. Y ser asalariado no está mal, para quienes no aspiran mucho. Pero yo aspiraba más. O sea, no, yo necesito ser dueño de mi producto, dueño de mi marca. No, o sea, ni siquiera era para cambiar a otra radio. No, a otra. No, mi idea era siempre, digamos, crear mi propio programa, mi propia empresita comunicacional, comprar espacio en una radio y empezar a generar mi propia economía, ¿no? Costó y todo, hermano, pero lo logré, ¿no? Lo logré y ahora vivo tranquilo, tengo mis lujos, vivo bien, hermano. Tengo un programa que me genera una economía que no iba a ganar jamás, digamos, ¿no? O sea, ganando hasta 10 o 15 veces más de lo que me pagaba Fides. ¿Qué te enoja? Me enojo yo mismo. Hay muchas cosas, hermano, pero solito me enojo porque a veces, como todo, cometes errores y cosas, y eso me enoja, digamos, ¿no? Carajo, a tu edad no puedes, huevón, ya tienes 44, 45 años, sigues huevando en algunas cosas. Entonces me enojo yo conmigo mismo. ¿De quién desconfías? Ah, no sé. ¿O desconfías de...? Yo creo que soy... Yo, Dani, soy un optimista de la vida, papito querido. ¿No? Confío mucho en la gente. Es la única forma de vivir tranquilo. Si vives desconfiando de todo el mundo, no, vives con miedo, y el miedo no es vida. El miedo te paraliza. No es vida. Es cierto que te van a fallar, te van a decepcionar. Pero para eso, hermano, el perdón es la mejor solución. ¿Te falló? Ok, listo, vamos. Listo, déjalo pasar. Porque el perdón
beneficia más al que perdona que al perdonado. Claro. Es dejar ir. Entonces no creo que... Por lo menos intento, hermano querido, vivir bajo esa filosofía. No, no siempre lo logro, hermano. Correcto. A ver, ¿prefieres decir la verdad por muy, muy dura que sea, que lastime a la gente, o por ahí te guardas algo? Me recontra guardo, hermano. Ni en pedo. Una cosa es ser sincero y otra muy distinta ser sincericida. Entonces la sinceridad, hermano, total no existe en ninguna parte, viejo. O sea, tenemos que tener un filtro para poder movernos en una sociedad sensible a las verdades, ¿no? Entonces, aquel que te diga, no, a mí las mentiras no me gustan, es el primer pelotudo que está mintiendo. Pues las mentiras, no tolero la mentira. No mames. O sea, a ver, por favor, o sea, la mentira es necesaria. ¿Qué te da miedo? Nada. ¿Alguna vez pienso en, qué sé, en algún tipo de enfermedad de mis guaguas, qué sé, cosas así, digamos, ¿no? Sí. Sí. Algo que les pase a tus hijos. Sí, obvio. Creo que es un clásico, ¿no? Ah, no, obvio. Seguro. ¿Disfrutas el tiempo solo? Sí. Mira qué gran pregunta, hermano, porque antes no. ¿No? Te hablo de mis 25 hasta los 30 años, digamos, ¿no? Era un tipo que evidentemente tenía tantos problemas adentro que no se toleraba, ¿no? Pero después, yo creo que a mis 45 años, hermano, me tolero, disfruto de mi soledad, aunque después empiezo a extrañar a los míos, ¿no? Pero el poquito, mucho tiempo que pasa, yo disfruto, solo, disfruto, sí. ¿Has llorado por alguien? Ay, mierda, sí, claro. ¿Por qué? Soy un llorón de mierda. Por todo, viejo, por todo. Lloro con mucha facilidad. Y quiero pensar que eso te hace sensible, digamos, ¿no? Lloro con muchísima facilidad, la verdad que sí, ¿no? Por muchas cosas. Un llorón. Pero llorón con propiedad. Claro, no soy el típico llorón que utiliza el llanto como chantaje. Claro. No, cuando lloro, lloro, viejo, de verdad. ¿De corazón? Sí, no, obvio, puta, a moco tendido. ¿Qué admiras de las personas y de la vida? Todas las personas tienen un mundo. Todas te enseñan algo, Dani, todas. Todas, hermano, hasta el buenudo o el cabrón te enseña algo, hermano, y eso es admirable. Tienes que siempre rescatar algo de esas personas. Y sí, admiro eso, lo genuino de muchas personas, lo rescato. En toda tu vida, yo sé que me vas a dar, yo ya conozco la respuesta, has recibido una traición, pero ¿qué te ha dolido en el alma? Traición. Una traición. ¿Qué te ha marcado la vida, que te dolió en el alma y que por ahí jamás la vas a olvidar? Sí, claro. No, al margen de esa que te digo, ¿no? Fue muy duro, pero un dolor de casi un adolescente, digamos, ¿no? Que enrumbó un poco mi vida. Enamoradizo. Sí. Después sí, claro, me dolió mucho la bella, gracias, muy amable. Gracias. Un compañero de trabajo a quien yo quería muchísimo, no, ya, me las jugó bastante mal, digamos, laboralmente hablando, me dolió, eso te duele y te marca, ¿no? Pero bueno, ya lo superé. ¿Te consideras dominante o dominado? Yo creo que ambas cosas, hermano, pueden convivir juntas, ¿no? Depende en qué aspecto, por ejemplo, ¿no? Si lo trasladamos esto a un ámbito conyugal, por ejemplo, me encanta que mi esposa tome de iniciativas, ¿no?
siento que soy, me vuelvo un manso en muchas cosas, ¿no? Porque es mi esposa, digamos, el amor de mi vida. Y sí, con ella sí, con ella sí. Pero después... ¿Dominante en el trabajo, tal vez? Sí, claro, soy caprichoso. Sí. Soy muy caprichoso. Siempre pretendo imponer las cosas a mi manera, aunque a veces me equivoco, y esas son las partes que te decía hace rato que no me gustan, digamos. Claro, ¿no? Que te enoja. Sí, me enoja. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso en tu vida? Híjole. Y no sé, hermano querido. Difícil saberlo, ¿no? O algo que por ahí te ha frustrado mucho. El alcohol. El alcohol, Daniel. Sí. Me iba a la mierda. Yo empecé a beber, hermano, a los 13 años. Pero trancazos, ¿eh? Entonces eso, creo que incluso en los primeros años de matrimonio, aún nacido mi hijo, el alcohol era un dominante en mi vida, ¿no? Entonces considero que yo he sido alcohólico hasta los 30 años y lo sigo siendo. No es que... Pero he aprendido a dominar mucho eso. Sí, entonces un gran fracaso en mi vida ha sido sucumbir a eso, ¿no? Siempre digo que pude ser un mejor padre. Lo intenté y todo, pero creo que pude ser mejor para mi hijo mayor, principalmente, el Julián. Y eso me hace sentir ese sentimiento de fracaso, digamos. ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? Mira, no sé. Me gusta ir raqueteando lo que viene. No hago grandes proyectos, digamos, ¿no? Evidentemente un proyecto macro es, qué sé yo, seguir, creo... ¿cómo te explico? Cuando llegas a un nivel de vida importante, cómodo, qué sé yo, ¿no? Lo difícil es mantener eso. ¿No? Claro. Si antes, hermano, sobrevivías con un sueldo de 10.000 y sobrevivías bastante bien, ¿eh? Ahora te das cuenta que eso no te alcanza, digamos, ni para el chicle. Y necesitas generar 3 o 4 veces más que eso para pagar tus cuentas mensuales. Y eso es alto. ¿Entiendes? O sea, eso te obliga, digamos, a seguir generando más, claro, para no bajar ese estatus de vida. ¿Trabajar más? Claro. Y ahí hay un fracaso también. Porque no has sabido administrarte bien en ese aspecto. Porque, no jodas, cada vez necesitas más. ¿No? Y ese es un gran fracaso porque sientes que estás traicionando tu propia filosofía de vida. Porque yo siempre decía, rico no es aquel que más tiene. Rico es el que menos necesita. Pero te das cuenta que estás fracasando en tu propia filosofía. Dices, no jodas. Y ahí viene un poquito de miedo, ¿no? Dices, ¿y si mañana no puedo? O no tengo. O no tengo. ¿Cómo vivo? No sé vivir ya con 10.000. ¿Cómo hago? ¿No? Y a veces me refresca pensar y dice, no, carajo, fíjate de dónde ha salido, cabrón. O sea, antes vivías con un sueldo de 1.500 bolivianos cuando empezaste, digamos, tu matrimonio. ¿Y cómo no vas a poder vivir con menos? Pero te asusta a la vez. Correcto. ¿Cuándo llega Iván al clímax de su vida? ¿O todavía no llega? No sé. Yo intentaba decirte, por ejemplo, que yo voy raqueteando un poco lo que viene. Y no me parece mala filosofía, cada quien con lo suyo, evidentemente. Claro. Hay gente que proyecta su vida y dice, ¿sabes qué? Yo hasta los tantos voy a hacer esto, voy a hacer esto. Yo he aprendido que eso es inútil, hermano. Mejor es que vayas, hermano, agarrando a la vida de acuerdo a como venga, viejo. ¿No? Es como jugar Tetris. ¿No? Si está viniendo la próxima ficha ese costadito, bueno, agárratela de ahí, hermano. ¿No?
tienes que desligarte de los dogmas y agarrar la vida de como viene, y es más llevadero, te diré, para mí por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el año que viene? No sé, espero seguir vivo. Y listo, el año se presenta con desafíos y cosas. No sé, por lo pronto estoy embobadísimo con el tema del teatro, por ejemplo, ¿no? También ha dado como una escopeta el teatro, me encanta, amo el teatro. Y te va bien, además. Y además es rentable. Te va bien. No sé si sea rentable, porque conocemos varias realidades, pero a ti te va bien. Sí. Es lo importante. Sí, me va bien. Muy bien, estamos en este Potosinos hoy, en esta edición de domingo, presentando a uno de nuestros coterráneos, comunicador, hoy ya metido en lo que es el arte de las tablas, Iván Cornejo. Y ya entramos a la parte final de lo que es este Potosinos hoy, como cada domingo a partir de las 22 horas. Iván, en lo personal, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué? Mira, seguir haciendo lo que hago, ojalá que la radio, hermano, siga, no cambie tanto. Creo que los medios de comunicación están cambiando radicalmente, los paradigmas son distintos y no sé, ¿no? Sueño con estar preparado para lo que se viene, brother. Cada vez estamos más atrás. Yo soy un jovato de 45 años, hermano. Tengo que habituarme y cada vez me cuesta más habituarme a las nuevas cosas, ¿no? Como a todos. Espero tener la fuerza, sueño con tener la fuerza y la sapiencia como para seguir generando nuevas ideas que convenzan a las nuevas audiencias que cada vez están más exigentes, hermano, ¿no? Entonces, y ahí está otro de mis miedos. ¿Quién sabe que hay unos 5 años, hermano, la radio en particular, que es lo que hago actualmente, cambie radicalmente y listo, chao? Por lo pronto sigo teniendo un programa que es el número uno en audiencia en la ciudad de La Paz, el CTR. Sigue siendo. Pero quién sabe lo que se viene mañana, hermano, ¿no? Entonces, sueño con estar preparado. Si pudieras retroceder el tiempo o cambiar algo en tu vida pasada, ¿la cambiarías? Si pudieras volver, ¿volverías a ti? Sí, claro. Sí, obvio. Creo que nunca le dije a mi padre lo mucho que lo quería. Y cuando se lo dije borracho. Y eso es algo que me pesa. Debí decírselo sobrio. Y no lo dije. Y eso me pesa, hermano. Yo utilizaría una oportunidad de volver para hacer eso. Entrar al taller de mi padre, agarrar sus manos grandes, gruesas y ásperas, y decirle que lo quiero. Si la vida te otorgaría 3 deseos, ¿cuáles serían? Ese. Volver en el tiempo, hermano. Volver en el tiempo para corregir ese error principalmente. Y si tengo un tercero, viejo. Un segundo deseo. No sé, tuviera que pensarlo, viejo. La verdad que no tengo respuesta. Algo haría, pero... Y no sé. ¿No se te viene a tu cabeza? Se me ocurre una. Me gustaría haber empezado 10 años antes. Yo empecé a hacer radio el 93. Me hubiera gustado empezar a hacer radio el 83. ¿Sabes dónde hubiera estado en este momento? No jodas. No. Cuando las emisoras tenían un poder impresionante, ¿no? La radio tenía un poder brutal, hermano. Me hubiera encantado tener el programa de radio que tengo 10 años antes. Mi hermano, me trago el mundo. Empresas que patrocinaban, hermano, las emisoras con montos espectaculares. No, hubiera sido un
Yo creo que hubiera sido un magnate de la radio, te soy honesto, y yo hablo mucho con personalidades, digamos, de épocas anteriores, don Juan Carlos Costas, tuve la oportunidad de trabajar con don Lorenzo Carri, amos y dueños, hermanos de la radio. Don Juan Carlos Costas, con un programa de radio, ha logrado tener un emporio, hermano, y una emisora a nivel nacional con su propia estación terrena satelital, la RCN. No jodas, ¿no? Han logrado emporios impresionantes, pero en su época, ¿no? Lalo Lafaye. No jodas, hermano, o sea, han logrado, qué sé yo, redes nacionales comunicacionalmente hablando. ¿Por qué? Porque empezaron en el momento exacto, cuando los medios de comunicación tenían un poder brutal, ¿no? Y lograron emporios impresionantes que hasta ahora siguen, ya de picada, pero siguen, ¿no? Si yo hubiera empezado 10 años antes, hermano, que no mames. ¿Y un tercer deseo? Pues ya me lo conservaría para... para una vejez digna. A nivel salud, ¿no? Me lo guardaría para eso. Le decía, no quiero que me duela nada, carajo. Y listo, envejecer dignamente y bueno, no sufrir de achaques. Creo que... Bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta entrevista y hemos tratado de identificar que realmente eres una persona que ha querido mucho a su padre. Todo, gracias. Y que tiene esa espinita guardada, ¿no? Esa espinita que por ahí quisiera retroceder el tiempo. Sí. Y lo que hacemos siempre, vamos a suponer que acá adelante está su padre. Mm. El padre de Iván Cornejo. Dígalo. Dígale lo que siente. Dígale lo que quería hacer. Mm. Y retroceder el tiempo, Iván. Pues ya a mí me gustaría decirle, y no solamente a mi padre, yo empezaría por mi familia. Agradezco mucho haber nacido de esa mezcla de la que te hablaba un principio, ¿no? De los acomodados y los no tanto. Ambos me dieron muchas cosas. Yo agradezco principalmente a los no acomodados, ¿no? La familia de mi madre, los Salazar, que ha sido gente maravillosa, sigue siendo gente maravillosa para mí. Les agradezco muchísimo. A mi madre, más allá de sus errores, ¿no? Siempre soy una madre leona. Y a mi padre, yo le diría, papá, te equivocaste. Porque una vez mi padre me dijo, ¿locutor vas a ser? Me dijo, sí, papá. ¿Y qué vas a vivir? Dudaba mucho de mí. No, pero de eso, dudó. Y dije, ¿puedo vivir de eso, papá? Y le diría, papá, y con todo respeto, digo, te equivocaste. Y qué bueno que te equivocaste. Yo estoy seguro que tú estás feliz de haberte equivocado. Porque ahora vivo haciendo lo que amo. Menos mal vivo bien. Y estoy feliz, ¿no? Siguiendo mis pasiones. Y le diría, papá, nunca te dije un te quiero. Y ahora sí, padre querido, te quise tanto y te quiero hoy que te tengo en el recuerdo. Muchísimas gracias. Hemos compartido lindos momentos, Iván. De verdad, de todo corazón. Gracias. Gracias, amigo. No, Dani, querido, para mí, un gusto. Llegamos a la parte final, lo que nos duele. Despedirnos de este programa, de este espacio, el Potosino Soy. Agradecimiento al Café La Plata, agradecimiento a todos quienes han hecho posible, Fernando Rodríguez, todos bajo la dirección de Lino de la Zaina, todo nuestro equipo técnico. Muchísimas gracias. El próximo domingo retornamos con más del Potosino Soy. Bendiciones para todos.